Noticias al momento. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que antes de que termine este 2021, México podría tener su propia vacuna contra la COVID-19, desarrollada por científicos mexicanos. Durante la inauguración virtual de la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud, en la que participaron los secretarios de salud de las 32 entidades y el representante de la Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial de la Salud en México, Cristian Morales Furiman. Entre otros funcionarios, el doctor Alcocer detalló que actualmente la Universidad Autónoma de Querétaro avanza hacia la fase de ensayos clínicos del biológico. El estudio de esta vacuna lo financia la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entre tanto, la Secretaría de Salud llamó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias para evitar contagios de SARS-CoV-2, pues de ello dependerá que el país no deba enfrentarse a una tercera ola de casos positivos y fallecimientos por COVID-19 tras las vacaciones de Semana Santa. Por su parte, la Secretaría de Turismo, Sectur, espera que el periodo vacacional del 29 de marzo al 11 de abril, la ocupación hotelera podría llegar al 58% a nivel nacional. El titular de la Sectur, Miguel Torruco, señaló que se prevé la llegada de 5.069.000 turistas en centros de hospedaje. El 88% correspondería a turistas nacionales y el 12% a internacionales. En lugares como Mazatlán se calcula una ocupación hotelera del 66.2%, en Puerto Vallarta del 65.3%, en tanto que sería del 62.8% en Cancún, 61.1% en Los Cabos, en Veracruz del 47.9% y en Acapulco del 47.6%.